hermano Javier, el padre Saeta. Quiero que él escuche mi confesión. El padre Saeta. Venga el padre Saeta. Ay, esta dilatada pimería. Pero el padre Saeta no está en Caborca. Siervos del Señor. Escasos, miserables. ¡El mio caballo! ¡Mi caballo! ¡Quiero mi caballo! Nunca nos dieron sobrado bastimento. Cumplir con el destino. Padre, ha empeorado. El padre Quino se muere. Pide que lo confiese el padre Saeta. Que nuestro Señor lo tenga en su santa gloria. Decidle al padre Quino que pida otro confesor. Aunque no creo que su hora haya llegado. ¿Qué dice? Que mucho falta por ver, padre Goñi. Nuestro hermano Francisco Eusebio, en esto del destino, gran batalla le da a nuestro señor. No hay manera de razonar con él. Delira. Sin duda morirá. Confiéselo usted, padre Goñi. Se negará. Pide insistentemente al padre Saeta. Entonces yo seré el padre Saeta. Fracasé, pero tantos sellos y tan abundantes las dificultades. Eran un puñado de misioneros enfrentando una gran tarea. Padre Saeta, reconoce que fracasamos. Y yo sono cierto. Hicimos cuanto se pudo, hermano Eusebio. Debimos esforzarnos más, pero la China es tan vasta. Ya lo decía yo. Padre Saeta, ruegue por el alma de este humilde pecador que no supo cumplir con la encomienda divina. Sono io chi va in Cina e sarei in Messico. No, padre Quino. Voi andate in Messico e il padre Cereso in Cina. Ci sono anche de migliaia di uomini che vi aspettano per ascoltare la parola di Dio. In questo senso, il Messico e la Cina sono la stessa cosa. Thank you.
Excelentísima señora y protectora mía, duquesa de Aveiro y Arcos. Por fin, 6 meses después de haber encallado, zarpamos de Cádiz en el Nazareno el 27 del mes de enero. Y con el favor de Dios, esperamos arribar a la Nueva España a principios del mes de mayo. Viajaremos a la Ciudad de México, y es posible que allí pueda yo obtener de mis superiores el permiso para continuar mi viaje a las Filipinas, y de allí a China. En toda la ciudad no se habla de otra cosa que de su querella, y el padre Sigüenza y Góngora ha encontrado abundantes defensores. Pobre don Carlos, me acusa de soberbio sin caer en cuenta que es su soberbia la que ha provocado el escándalo. Se dice que usted le ha atacado sin clemencia. Puedo jurarle que jamás entró en mi cabeza escribir una letra en oposición a su manifiesto. El padre Sigüenza es de cuidado y no cejará hasta hacerle daño. ¿Piensa usted defenderse? No, no he de perder mi precioso tiempo en pleitos y en contiendas tan vanas. Me doy por satisfecho con la gran defensa que de mí ha hecho la reverendísima madre Juana Inés de la Cruz en un soneto. Hermosos versos, por cierto.